Bienvenidos a una nueva edición de Paraná se proyecta. El día de hoy hablaremos sobre las diferentes opiniones de nuestros adolescentes, profesores, entidades intermedias acerca del proyecto que promueve el voto optativo a partir de los 16 años. Realmente yo no estoy de acuerdo por el tema de que no tenemos, digamos, la mentalidad para tener una responsabilidad como esa, porque hace falta una madurez para esta clase de decisiones. Y aparte no todos tenemos en la mente esto de la política. Yo estoy a favor del voto de 16 años, pero no en este contexto. En lo que hoy en día la sociedad de la Argentina se está dividiendo cada vez más, ya sea por diferencias económicas, clases sociales, sino también por ideologías políticas. La parte opositora y oficialista, cada vez más agresiones, es como que hay más aspereza y no hay unificación. Y yo creo que por eso, en este contexto, el voto de 16 años más que es más un interés político que el interés de la participación. Con la ley no estoy de acuerdo, porque considero que a los 16 años hay muchos chicos que no están capacitados para votar. Yo personalmente estoy en contra del voto a los 16. No estoy de acuerdo con empezar a votar a los 16, por eso me parece bien que sea optativo. Antes de que se haga la ley para que el joven vote a los 16, le haría falta una instrucción, y aparte también por falta de experiencia, porque hoy en día los jóvenes, muchos jóvenes no tienen ni idea de lo que es la política. Primero habría que darle una capacitación y enseñarle lo que es la política, todo el tema del voto, para después poder aprobar la ley para que los jóvenes el día que tengan que ir a votar vayan con conciencia de lo que es un voto. Me parece una táctica para juntar votos y ascender de nuevo a la presidencia. Es algo totalmente fuera de lo común y fuera de foco. No estoy de acuerdo porque me parece que muchos de los chicos de 16 años o no les interesa o no entienden mucho de política, a pesar de que hay algunos que sí están empezando a formar sus pensamientos políticos, pero recién tienen una idea, no como para votar. Para mí el voto a los 16 años es algo importante y depende, porque hay chicos que no están metidos en la política, no les importa y es muy difícil lograr que los chicos de 16 años quieran estar en eso porque no lo toman en serio o no tienen el mismo conocimiento que los mayores. Por eso creo yo que tiene que ponerse a que los chicos se interesen a eso y buscar una forma de lograrlo. Sobre esta ley, ¿qué opinan nuestros concejales? Para mí el voto a los 16 años es la adquisición de nuevos derechos para un sector de la sociedad que cada vez importa más, en el sentido no solamente cuanti, sino también cualitativamente, y es la oportunidad de que nuevas voces se alcen en el mundo de la política que por lo general estaba dominado o tenía una cierta preferencia a aquellos sectores etarios un poco más grandes, digamos, mayores. Bueno, yo soy presidente del bloque oficialista, el mismo que Frente Justicialista para la Victoria, el mismo que impulsó la norma a nivel nacional. Yo tengo mis serias reservas y no estoy muy convencido del voto a los 16. Sí estoy convencido de la participación de los jóvenes a todo esto que es, digamos, el bien común, la vocación de servicio, la institucionalización de las actividades, el trabajar junto con el Estado para transformar la sociedad. En eso sí estoy convencido, porque creo que en el pilar de, o en la mesa, mejor dicho, de la democracia, el votar es interesante, pero también es interesante la participación, es interesante el respeto a las demás funciones del Estado. O sea, me parece que tiene que ser un combo y me desagradó algo que se lo vea solamente como una cuestión electoral, siendo que a los jóvenes había que incentivarlo para que participen. Desde electoral, bueno, está bien, esto va a ser ley, pero también desde las cosas concretas, como por ejemplo el Consejo Deliberante Estudiantil. Estoy totalmente de acuerdo en el voto de los jóvenes. Creemos que hay que darle participación. Las nuevas tecnologías, nuevo modo de vida hace que los chicos a esa edad ya tengan conciencia de lo que quieren, de lo que aspiran, de lo que sueñan. Razón por la cual creo que es necesario el voto de los jóvenes a los 16, pero también es necesario no solamente involucrar a los jóvenes en la política, sino hacerlos responsables de sus actos, hacerlos
Porque yo por ahí pienso, le estamos dando la posibilidad de que vote, pero no le damos la posibilidad de que desempeñen tareas comerciales, que tengan su negocio, que no puedan viajar, salir del país. O sea, yo creo que la juventud, si está apta para votar, cosa que creo que sí, también debe estar apta para tomar decisiones en todos los aspectos de su vida. Para mí la posibilidad de votar a los 16 años es muy necesaria, ya que es como que el joven se empiece a incluir en la parte política. Lo que hoy necesitamos es que lleguen a los 18 un poco más cancheros, como que ellos dicen. Entonces la manera de que ellos se vayan incursionando en la parte política, en la parte social, brindándole estos espacios donde puedan participar, para llegar a los 18 un poco más consciente de lo que es el voto en realidad. Algo muy polémico que ha despertado en la sociedad varias voces, pero el devenir de la tecnología, de la información que reciben los chicos, de todo eso, ha hecho que en muchas cosas maduren antes, tienen mucha información, saben lo que pasa alrededor de ellos, en el mundo, se conectan a través de las redes sociales y también han empezado a involucrarse más en la política. Y es darle un derecho, porque es un voto optativo, nadie los está obligando a que acompañen con su voto a una u otra persona, pero es darle un derecho que algunos estaban reclamando de decidir quiénes quieren que conduzca su lugar donde vive, su provincia, su país. Son derechos que tienen los jóvenes como tenemos los adultos, y también un derecho a escuchar en ellos con su mirada diferente de la política, de la sociedad. Sobre la participación a tan temprana edad, ¿qué pensarán nuestros profesores? Tradicionalmente nuestra sociedad ha sido conservadora y nosotros crecimos en ese ambiente, nuestra generación, la generación que nos antecedió, y fue una generación que quizás no tuvo tanta posibilidad de pensamiento, tanta libertad como la que hay ahora en la democracia y en estos años de democracia. Se cree, y como nosotros crecimos sin esa posibilidad de poder elegir, de poder pensar quizás libremente o poder traducir nuestro pensamiento en acciones, se piensa que esta generación es igual. Evidentemente no es igual, es una generación distinta, con otros pensamientos, con otras acciones, con otro ámbito a nivel nacional y a nivel mundial, a nivel global, digamos, ha cambiado. Los chicos son muy críticos, comparamos lo que antes no hablábamos, éramos temerosos. Los chicos hoy en día no, si bien nosotros incentivamos a que ellos puedan ser críticos y reflexivos ante determinadas situaciones, lo son. Vemos que ellos, cuando no están de acuerdo con una situación, siempre en los términos que merita, ellos se acercan, hablan y manifiestan lo que están de acuerdo y lo que no. Cuando ellos también ven que algo está mal, cómo lo podemos solucionar, a ver qué soluciones. Y vemos, muchas veces nos dejan impresionados con la respuesta que dan. Si tomamos la política como etimológicamente su definición, yo creo que hasta un niño de la primaria ya tiene tendencias de participación y de transformaciones. Más aún, un joven adolescente que ha cargado en estos años experiencias positivas y negativas para poder expresarse. Me parece un avance muy importante para la democracia, porque siempre se le pide la participación a los jóvenes, siempre se le ha pedido y siempre se ha dicho que es importante la participación de los jóvenes. Sí, estoy de acuerdo, y porque creo que el sentido de la participación y de la inclusión en estos tiempos amerita a que nuestros jóvenes puedan no solamente coincidir, debatir y hasta no ponerse de acuerdo. Y creo que este instrumento o esta posibilidad hace que ellos puedan expresarse. Acá se está demostrando y se está estableciendo esa participación de los jóvenes. Después están ellos que quieran hacerlo o no. Yo creo particularmente que lo van a ir haciendo progresivamente. Es importante
porque es una forma donde los chicos pueden participar. Hoy en día, donde ellos tienen mayor conocimiento de lo que es la política, es importante que ellos puedan participar y manifestar lo que ellos sienten y cómo pueden elegir. Por supuesto que es una tarea que también nos compromete a nosotros como educadores de irlos proyectando a ellos para más adelante, de irlos guiando en algunos términos y en algunas situaciones para que vayan asumiendo ese compromiso, ese gran compromiso que es poder elegir. Hoy incorporamos un nuevo segmento a Paraná Se Proyecta. Estos son 4 de los proyectos y ordenanzas que su Consejo Deliberante está trabajando. La presidenta municipal, Blanca Osuna, promulgó la ordenanza 9074, impulsada por el concejal Juan Manuel Hus, que entiende la vigencia del boleto escolar terciario o universitario también a los días sábados durante el periodo lectivo. El jueves 29 de noviembre de este año se realizó la última sesión del Consejo Deliberante Estudiantil. Entre los interesantes proyectos, se destacó una iniciativa impulsada por el concejal Gastón Ojeda, que propicia la recuperación ante las condiciones de subocupación y abandono en que se encuentra el camping Toma Vieja. En la penúltima sesión del Consejo Deliberante, se creó el área de niñez en el ámbito municipal. Este organismo tendrá por funciones coordinar, articular y dar tratamiento a las cuestiones referidas a las problemáticas de la niñez y adolescencia en esta capital provincial. El Consejo Deliberante dio sanción sobre tablas a un proyecto de ordenanza impulsado por el viceintendente Gastón Gran, que crea el programa Casa de la Ciudad. El mismo fue presentado en boche por el concejal Gustavo Guzmán, con el aval de los ediles que integran las distintas bancadas del cuerpo legislativo, gesto que mereció el reconocimiento de su autor. Hasta aquí el primer bloque de Paraná Se Proyecta. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con lo que opinan nuestros jóvenes.